Las palabras de nuestro capitán hablan por sí solas. Solo comentaré unas preocupaciones prácticas. Los herejes nos intentarán engañar a toda costa. Nos avasallarán con mentiras y espejismos. Lo único verdadero que encontrarán ahí abajo serán sus propios hermanos. Confíen en ellos y en sus instintos. Y ahora adelante, asolen a nuestros enemigos. ¡Por el emperador! ¡Por el emperador! ¿Sin armadura Gravis? Una buena estrategia. Con un posible 38% de fracaso. Hoy nos enfrentamos a probabilidades menos favorables. ¿Había hecho esto? Caer en una zona de combate activa, con cargas antiaéreas, naves enemigas y restos en llamas. Exacto. No, es la primera vez. El Códex Astartes no apoya este tipo de acciones. Pero deseo experimentarlo. Iremos juntos. Si nos separamos, no podremos reagruparnos. 60 segundos. Cascos. Señor, me gustaría disculparme por lo de Abarax. No es necesario. Caí presa de las sospechas. Casi lo maté. Cuando era un joven capitán, uno de mis hombres cuestionó mis motivos. No escuché sus preocupaciones. Y pagué el precio. Usted dudó de mí porque no respondí a sus dudas. ¿Cómo me ocurrió con él? Despliegue su orbital inminente. Me honra luchar junto a ustedes. Y a nosotros, hermano. ¿Crecieron en Kalz? ¿Y si saldamos parte de esa deuda? Sí, señor. Activen propulsores. El Auspex no puede con tantos escombros. Debemos guiarnos por la vista. Lo conseguiremos. Concéntrense.
¡Despejen el camino! Acabaremos rápido con estos traidores. Más rápido de lo que debía. Por aquí. ¡Traidores avistados! Pervierte la tierra. Thalassa, estamos en el terreno y en marcha. Informe de estado. Nos acercamos a la barcaza de batalla. Está delante de nosotros. Avísenos cuando la Atreus esté lista para el lanzamiento. Así será. ¿Vamos a dejar que lleguen antes que nosotros al objetivo, hermano? No será hoy. Munición asegurada. El emperador provee. Sucia hechicería. ¡Te dejes delante! Alimentando sus barreras. ¡Profunsores!
me ha infectado los... Avancen a la catedral. Avancen con cautela. Thalassa, ya casi estamos. ¿Cuál es su estado? El gigante durmiente despertará pronto, hermano. Espere a nuestra señal. Transmitiendo señal de fijado. La señal apenas se registra, pero la recibo. Los datos son confusos, teniente. Mantenga proximidad con el objetivo. Prepárense. Si nos repelen, la Atreus fallará su objetivo. No cederemos ni un palmo. Queremos ver caer a esa monstruosidad. ¡No nos lo impedirán! No nos permitiremos descansar hasta que la torre caiga. ¡Venid! ¡Maldecidos de la disformidad! ¡Y morir! ¡Traidores astartes por allí! ¡Mirad cómo vuestros falsos ídolos se derrumban! Los traidores brotan de su bastión. ¡Escupo en el retorcido ojo de tu primarca! ¡Caer ante el verdadero poder de los Astartes! Coincido. ¡Reposicionándome! Campeón ha sido derrotado. Espada de Atreus lista y fijada. Fije el objetivo. Buscando señales mediante sistemas telemétricos. Se han detectado numerosos errores por interferencias de la señal. Calculando trayectoria. ¡Oh!
¡Alto! ¡Disparen! ¡Talasa! He perdido su señal, Moco. ¿Interferencias? Podría ser. ¡Venga, hermanos! Escuchen. Oigo motores. Ahí. La espada de Atreus hace honor a su nombre. Eso nos dará tiempo, pero démonos prisa. Mientras el enemigo controle a Aurora, estaremos en desventaja. Usar el dispositivo. O alguien más. Sea lo que sea, el Adeptus Mechanicus no la ha aprobado. Acabe con ella. Sí, capitán. Registro de seguridad analógico de magos Ekaterina Malvolos 8.6.C21P. Proceso de descifrado para metaset de datos de origen desconocido 0,000001% completado. Sencillamente no hay tiempo suficiente para analizar tantos geobytes. Están atacando las tumbas y solo hemos empezado nuestra exploración. Que el Unimesia me guíe a algo de valor esencial. Ya de esta tierra se va a alcanzar. No se preocupe, estas almas alcanzaron hace mucho. Es mejor hacer algo que quedarse anonadado ante la enormidad de este descubrimiento. Ojalá tuviese permiso para ver el lugar donde pude descubrir todo este set de datos. El contexto ambiental habría sido valioso. He detectado una anomalía en el metaset de datos desconocidos. Casi todo el código resulta extraño. Excepto una subrutina simple de una lengua técnica muy antigua que quedó obsoleta hace eones. Estoy concentrando mis esfuerzos en ella. Al menos resulta familiar. Registro de seguridad analógico de magos Ekaterina Malvolos 8.6.C42V. Por aquí. Un nodo de lengua técnica despertó cuando fue iniciado. No sé qué espíritu máquina habita en su interior. Porque hayan sido concebidos por el Unimesia. Aún así, siento un impulso de ejecutar el código ancestral. Por el dios máquina. El código solo transmite una palabra. ¿Será una clave? ¿Una orden? ¿Cuál será la intención tras este singular texto parpadeante? No me deja dormir. ¿Qué significará? La palabra es... despertar. Hasta aquí llega tu traición. El enemigo parece determinado a destruir a Aurora. ¿Es posible que el dispositivo funcione? ¿Que pueda debilitarnos? Quizás solo busquen la fuente de energía. Entonces, ¿por qué matar a Nose? No lo sé y prefiero no especular. Hemos venido a acabar con este sinsentido y eso haremos. Destruiré. ¿Con quién habla?
¿No lo oyen? No. Sucios troncos. ¡Muerte al falso emperador! ¡Muerte a sus marionetas! No se les hará de nosotros tan fácilmente. El gran Imura ha predicho vuestra destrucción. Lo hemos presenciado. Exterminador enemigo destruido. Esto no es buena señal. Al campamento. Lo han saqueado todo. Yo los maldigo. ¡No les asaltes por allí! Esta no es la zona de un macroarma mecánicos. Es una zona de excavación. Así es. El camino lleva hacia abajo. Iron a la resiliente, entrando a la zona de excavación Mechanicus, solicitando cartografía relevante. Restringido por orden del Adeptus Mechanicus. Aquí el teniente Titus, solicitud autorizada. Denegado, sello de Aurora necesario. Identifíquense. ¡Qué exhibición! Vamos por el camino correcto. Resistencia sin valor, cesa aquí. Hechicero. Cambiando cargador. Esos no deben ser los últimos. Será su retaguardia, no hay duda. Atentos. Un fragmento del poder de los dioses oscuros. Eso dijo el traidor Nemeroth. ¿Y cree lo que dice? Él lo creía de verdad. Usted dijo que fue destruido. Al parecer no lo suficiente. Ese maldito Archimagos. Si verdaderamente está corrompido, debemos destruirlo permanentemente. Sí. Entra.
entrando en la zona de cuarentena. Es contaminación necesaria. Iniciar purgado biológico en la cámara. Índice microbiano del 1,2%. Iniciando esterilización. Apenas hay señales de vida en este mundo. Es un mundo sepulcral, hermano. Reservado para los muertos. Índice microbiano reducido al 0,01%. Es seguro continuar. Seguro. Curiosa elección de palabras. Una pena que esta cámara no elimine la corrupción. Ese es nuestro deber. Ruinas antiguas. ¿Sería una tapadera para su investigación? Más bien, el sujeto de la misma. Las figuras de estas inscripciones son inusuales. Antiguas marcas de los poderes ruinosos. Grabadas por insensatos. Mucho antes de que la Gran Cruzada iluminara este mundo. No fueron realizadas por devotos de la disformidad. ¿Cómo lo sabe? Pronto, quizá usted también lo vea. Sabemos los secretos que esconden estas piedras. Solo pido que soporten nuestro peso. Sobre la hermandad. Teniente. Más trucos baratos.
Por aquí, hermanos. No pasarán por aquí. Sin valor, cesa aquí. Con esta profanación. Fíjense en esta ubicación. Listo para desplegar tácticas especiales. Lo suficientemente terrible para estos traidores. Tenga fe, hermano. Les buscaremos una adecuada. Patética hechicería. ¡Imura! Es una treta. Reserven la munición para su forma corpórea. Me agota perseguir al fantasma de ese desgraciado. ¿Por qué instalar a Aurora en estas ruinas? ¿Quizá ya estuviera aquí? ¿Cómo? Una reliquia de la edad oscura de la tecnología. Esto es una herejía. Sin duda invocará el seguridad analógico de mago Ekaterina Malvolos. Esta maldita búsqueda del conocimiento. 8.7.A66Q. He encontrado unas coordenadas cifradas ocultas entre las líneas de código. Siento como el Omnisía me guía. La curiosidad me atrae hacia una tumba adyacente al lugar donde fue recuperado. He sido seleccionada por el dios máquina para resolver este acertijo. Despertar tendrá contexto antes de que el ataque del archienemigo me sobrepase. Registro de seguridad analógico de magos Ekaterina Malvolos 8.7.A09I. No hay más señales de vida ni genos detectados. Ni siquiera servidores o servocráneos. ¡Qué extraño! La tumba lleva sin ser perturbada más de 60.000 años. ¿Hasta dónde llegan estos túneles? ¡Qué barbaridad! Lo descubriremos. Tras continuar con los análisis, no sé inequívocamente lo que significa despertar. Pero en el espacio desolado al que me llevaron las coordenadas, tan solo hay un sarcófago antiguo, cuyo nombre hace mucho se desvaneció. Incluso un escaneo preliminar de los enterrados en Demerium tan solo reveló números y nombres falsos. Registro de seguridad analógico de magos Ekaterina Malvolos 8.7.A18R.
Los agentes colocados en el área ascendente. Que lo intentes. En la base del sarcófago. La conexión tomó segundos. Que pasaron como horas. La siguiente recibió la visión contenida esa palabra infernal. Una y otra vez. Despertar. 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 Qué pérdida de tiempo. Moriré sin haber añadido nada de conocimiento nuevo al repositorio. Asegurada. El ascensor ya casi está. Refuerzos enemigos en el Auspex. Preparen una bienvenida adecuada. ¡Equipo médico listo! ¡Reglamentación va! ¡Equipo listo! Prepárense para lo que viene. Que salen de ellos. Los marcianos lo han preservado todo. Este lugar debería haber sido eliminado tras ser descubierto. Escúchenme destrozar a su patético hombre máquina. El imbécil de Gilman pensó que podía ocultarnos este lugar. Pero tenemos ojos y oídos en cada sombra, cada esquina y cada grieta de la galaxia. Destruiré a Aurora junto con los penosos sueños de victoria de su primarca. Ah, cómo le gusta hablar. No hagan caso a sus graznidos, hermanos. No nos distraerá de nuestro cometido. El enemigo nos saca ventaja. Este camino nos llevará a ellos. El hechicero no podrá evitarnos mucho más tiempo. Avancen al obelisco. Simplemente tocar esa piedra.
conoce. Sus mentiras crecen por momentos. Titus, no le preste atención. El artefacto y usted, unidos una vez más en la enormidad del tiempo y del espacio. ¿Listo para desplegarse? ¿Acaso lo ve? Es todo parte de su plan. El que cambia las cosas. Apresúrese, hermano. Hemos esperado mucho para volver a probar su poder. ¿Qué hará con el artefacto cuando se haga con él? Hacerlo añicos. Si no le afecta, ¿por qué no utilizarlo? ¿Se atreve a sugerir una herejía? No he dicho nada. No he oído nada. ¡Traidores asistados! Disculpe, mierda. Esto llevaba bajo nuestros pies todo este tiempo. Y muchos siglos más. Eones, hermano. Si los archivos son ciertos. Y en más mundos todavía de los que jamás querremos descubrir. Rezo porque cada uno de ellos salga a la luz y sea reducido a cenizas. ¡Por aquí! Reabasteciéndome. Ha eclosionado de él. Era como un cien pies y se escabulló por la pared. Intenté sellarlo en el recinto de la tumba, pero no me atrevo a volver a comprobar si lo conseguí. Me provocó un terror visceral. ¿Para qué podría necesitar el dios máquina una entidad así? Rezo para no averiguarlo jamás. He de seguir moviéndome. Registro de seguridad analógico. Olvidemos el protocolo. He ejecutado el código anómalo. Esto es una broma cruel. Se traduce como... Despierto. Oigo el correteo de la cosa máquina, pero... Cuando miro, no me sigue nada. En el polvo solo veo mis huellas. Aún así, sé que me siguen. Me están dando caza. Que he despertado. ¿Dónde está? ¡Omnisía! Quiero mirar arriba. Thank you.
destruido. ¡Aguantaremos tú! ¡Listo para desplegar tácticas especiales! Esos tecnosacerdotes hurgan en los llenos muertos como buitres. Todo con la aprobación del culto marciano, sin duda. No creo que fuese solo cosa suya. Al fin, algo de verdad. ¿No ve la hipocresía de Nikea? Secreto ha sentido la misma traición que los mil hijos. Nos tilda con de brujos, que herejes, por atrevernos a blandir el mismo poder que su dios emperador, para sacrificar a miles que comparten su toque de disformidad en el altar de su trono. No es la primera vez que desenfunda contra sus más fieles, y no será la última. Tus sucios trucos han terminado. Toda esta corrupción parece crecer cada vez más. La seguiremos a la fuente. Sí. Adelante, hermano. Estaré esperándole. Inyector marcado. Un buen regalo de la forja. Entre los herejes. ¿Dónde está Imura? Los traidores se están llevando una buena paliza. Contribuyamos a ella. ¡Archienemigo marcado! ¡Traidores Astartes por allí! Fíjense en esta ubicación. ¡Por ultramar! Solo ve su obra. Afortunadamente, su diligencia no le ha hecho más rápido. ¡Luz! Si es el teniente Titus, alabado sea el Omnisia. En unos minutos podrá presenciar un... ¡Tiene que detener esto! Señor, por favor, sé que tiene sus preocupaciones, pero esto es solo una muestra de lo que es capaz el artilugio, sea donde puede llegar. He visto todo lo malo que puede llegar a hacer. Milord, debe confiar en mí. Esta ha sido mi búsqueda del conocimiento, la obra de mi vida. Desactívelo. Ya. No voy a hacerlo. Perdóneme, milord. El tiempo revelará la pureza de mis intenciones. Como siempre, a los seres insignificantes les encanta parlotear. ¡Isla! Por un momento, parecía que fuese realmente bajo. Pero creo que tendré que acabarlo yo mismo. ¡Presencia del poder!
¡Sus energías malignas no sirven! ¡Acaben con él! Tu fin, miserable abominación. ¡Basta de jueguecitos! Pues acabemos con ellos de una vez por todas. Aquí, hermanos. Sellaremos la gran fisura y expulsaremos a los herejes de vuelta a la disformidad con nada más que una transferencia de alineación. ¡Su inspiración!